En Metepec, de cada 5 recién nacidos, 5 serán personas honestas y respetuosas. Nuestros hijos aprenderán de nosotros a ser honestos. Porque la honestidad se cultiva en casa. 100% honesto. 100% Metepec. La edición 2014 del Concurso Nacional de Alfarería Árbol de la Vida entregó 34 reconocimientos con la bolsa de premiación más alta en su historia, cerca de 600 mil pesos. Un concurso con muchos años en Metepec, ciertamente, pero que ahora, al tener esta connotación de concurso nacional auspiciado por FONART y por la Institución de Investigación Artesanal en el Estado, pues bueno, recobra una relevancia especial. 271 piezas engalanaron el vestíbulo principal de la Feria de San Isidro. Hoy tuvimos una participación importante de casi la mitad del país, estuvo representada aquí con casi 300 piezas, esto habla de una gran participación. Y bueno, esto ha colocado a este concurso Árbol de la Vida en uno de los más importantes, señora Presidenta, de la República y de esta rama artesanal. El maestro Irineo Esquivel Nonato obtuvo el más alto honor en el certamen, con su creación Representación del Palenque. Agradezco a la Presidenta Municipal por mantener vivo nuestro concurso, dándole una mejor proyección y difusión del mismo, otorgándonos así la oportunidad de mostrar nuestras obras e ideas que nos surgen como artesanos, tratando con esto de conservar nuestras tradiciones que se han llevado con año en nuestro municipio. Originario de Cuauhtémoc, inspiró su figura en un símbolo de identidad mexicana. Yo comencé desde muy pequeño porque mi papá era artesano. Empecé a trabajar con él desde los 8 años. Le comencé a ayudar a moler el barro, a secarlo. Entonces yo ahora sí traigo la sangre de artesano, de manejar el barro desde niño. El presidium lo encabezó la alcaldesa, quien estuvo acompañada de Liliana Romero Medina, directora del FONART, Enrique Fugman, director del IFAEM, el diputado David López y la directora de Cultura, Alma Patricia Alvarado, quienes también entregaron el premio a la mujer artesana, que este año se lo llevó la oaxaqueña Adelaida Fabián Canseco. Otra de las categorías que destacó fue la del niño artesano, pequeños que fueron reconocidos con tabletas y computadoras. La respuesta de los más jóvenes ha sido exitosa, por lo que para el 2015 se agregará una categoría. Hoy tuvimos dos categorías, de 5 a 8 años y de 9 a 12. Pero precisamente hace un momento se me acercaron niños que ya tienen 10 y me dicen, oiga Presidenta, perdóneme, 13. Me dicen, ¿y nosotros qué va a pasar con nosotros? Le queremos pedir que haga una categoría de 13 a 16. Dije, trato hecho y bueno, pues ya para el próximo año tendremos el concurso, precisamente abriremos una nueva categoría de los 13 a los 16 años. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. En Metepec, de cada 5 recién nacidos, 5 serán personas honestas y respetuosas. Nuestros hijos aprenderán de nosotros a ser honestos. Porque la honestidad se cultiva en casa. 100% honesto. 100% Metepec.